Ha asesinado a un agricultor en zona rural del municipio de Trujillo. 300 familias invadieron lote en el municipio de Andalucía. Manifiestan que no tienen con qué pagar un alquiler. Alerta en Sevilla por muerte de más de 1 millón de abejas en un apiario. Autoridades investigan a los autores. En Escuela Rural de Río Frío hoy no pudieron regresar a clases por malos olores en pozo séptico. Piden intervención urgente de la alcaldía. Avanzan investigaciones sobre presunta agresión de la policía a productor audiovisual en Buga. En deportes, dos colombianos lideran el campeonato internacional Open British de parapente que se realiza en Roldanillo. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva semana informativa en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con los responsables del homicidio de un agricultor en la zona rural de Trujillo. El hecho se presentó en el sector de Los Lagos, perteneciente a la vereda Maracaibo, en jurisdicción de Trujillo. La víctima fue identificada como John Freddy Muñoz Barco, de profesión agricultor. Las autoridades avanzan con las investigaciones para determinar los móviles y agresores de este homicidio en el centro del departamento. Son aproximadamente 300 familias que invadieron un lote en el municipio de Andalucía. Estas personas manifiestan no tener con qué pagar un alquiler. Familias de transportadores informales, areneros y víctimas del conflicto armado llegaron a invadir un terreno de 10 hectáreas perteneciente a Invías, con el fin de buscar un lugar donde vivir con sus familias. Ana Olivia Cernas, una de las representantes de las víctimas del conflicto armado y es la coordinadora de la mesa municipal, quien explicó los motivos por los cuales esas familias llegaron a este lugar. Basándonos en la ley 1448, que es la que nos acobija aquí, pidiéndole al Estado las garantías de seguridad y de protección a todas las víctimas que estamos aquí reunidos en esta invasión pacífica, porque es una invasión pacífica, personas vulnerables, de bajos recursos económicos, que están exigiendo la presencia del Estado para que nos hagan saber si somos aptos para estar aquí reunidos todos en esta invasión. Las víctimas, tras no tener ayuda del gobierno nacional, se vieron en la obligación de ingresar a ese terreno. Pues en ese momento nosotros como víctimas del conflicto armado no hemos tenido ningún avance en esa aclaración, pero sí algunas personas víctimas del conflicto armado han salido favorecidas acá, porque en la invasión del hoyo hubo 40 personas donde salieron beneficiadas unas personas que eran desplazadas del municipio, pero otras personas no tuvieron esa gran oportunidad de ser indemnizadas en cuestión de vivienda. Entonces, por eso estas personas desplazadas están aquí en este momento, luchando por una vivienda digna. Este es el llamado que la representante de ese grupo poblacional le hace al gobierno nacional. El llamado al gobierno es que nos acobije a todos como seres humanos y que todo lo que aquí representa la ley 1448 nos acobije a todas las personas que estamos aquí reunidas. En ese lugar conviven niños recién nacidos, discapacitados, jóvenes y adultos. Una mujer de 56 años requiere con urgencia el traslado a un centro asistencial en la capital del Valle. Su familia pide celeridad al proceso a la EPS Medimás. Se trata de la señora Adamaris Isaza Velázquez, de 56 años, quien padece del linfoma no Hodgkin indiferenciado, que consiste en un cáncer que se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. Casi cualquier célula del cuerpo puede convertirse en cáncer y propagarse a otras áreas. Ella es mi mamá, Adamaris Isaza Velázquez. El motivo por el cual estamos haciendo este video es porque queremos que la entidad de salud Medimás se dé cuenta de que ella en este momento se encuentra en un estado demasiado crítico. Estamos esperando que por favor autoricen una remisión al Hospital Universitario de Cali, que está desde noviembre, ya que ella con urgencia necesita de un médico hematólogo, oncólogo y un nefrólogo, porque en el mes de noviembre le diagnosticaron un cáncer llamado no Hodgkin, que es un tipo de cáncer del sistema linfático, el cual ha hecho que le presione las vías venosas y la arteria, haciendo que ella se le hinche el cuerpo. Este tipo de cáncer está afectando todos los sistemas de su cuerpo. El domingo pasado casi se nos muere porque el cáncer despertó en ella un síndrome de lisis tumoral. Y lo que hizo ese síndrome en ella fue que se le elevara el potasio, el fósforo, el calcio, el magnesio. También entró en una cetoacidosis diabética. Se le elevó el ácido úrico. Tuvieron que entubarla y reanimarla varias veces.
La mujer requiere ser valorada por 3 especialistas y dar inicio con las quimioterapias, radioterapias y procedimientos requeridos. Bueno, ella lleva aproximadamente 15 días internada aquí en el hospital. Llegó con un dolor pues como en la ingle y debido a ello pues le hicieron como unos exámenes y le diagnosticaron un tipo de cáncer. El llamado es para que la EPS MediMás autorice con urgencia ese traslado. Que solo se está como pidiendo la autorización, que hasta este momento no responden, o sea, se ha llamado y todo y no ha hecho como ninguna respuesta acerca del traslado de ella. Y se necesita urgente porque si ella vuelve a recaer, pues lo más probable es que ya no se pueda reanimar nuevamente. La señora Damaris Isaza Velázquez sigue internada en un centro asistencial del municipio a la espera de un pronto pronunciamiento por parte de la EPS. Hay preocupación en Sevilla por la muerte masiva de abejas, lo que afecta la producción de miel en un apiario en ese municipio. Se investiga quiénes fueron los responsables de este daño ambiental y ecológico. Las abejas son vitales para nuestra supervivencia, pero a pesar de la importancia que tienen estos pequeños animalitos para la vida en la tierra, los seres humanos las estamos matando. Y hoy en nuestro municipio tenemos que lamentar la muerte de cerca de 1,5 millones de abejas que hacían parte del apiario de la fábrica de productos El Jardín, las cuales murieron envenenadas por manos criminales. Hay alguien que quiere que nosotros quitemos las abejas de ese lugar. Entonces, anoche vinieron, no sé a qué horas, y le destaparon la colmena y le echaron un veneno como parecido al cemento, y mataron 15 colmenas. Se perdió más o menos un 30% de abejas. Cada colmena tiene 100,000 abejas y fueron 15 colmenas, son 1,5 millones de abejas muertas. De acuerdo con la versión de don Julio César Campuzano, propietario de la fábrica El Jardín y quien es un apicultor desde hace más de 50 años, es evidente que hay manos criminales detrás de este atentado contra la naturaleza, ya que en las colmenas se pudieron encontrar rastros de los químicos que fueron utilizados para envenenar las abejas. No es accidente porque el veneno está metido en la colmena. Destaparon colmena por colmena y a cada una le echaron un polvo y las abejitas pues murieron. ¿Ustedes más o menos tienen idea de quién pudo haber sido el causante? Pues, hombre, eso es muy difícil decir quién fue. Uno se imagina, pero de pronto no es eso. Hay que poner una cámara para pillar al que está haciendo eso o encerrar las colmenas en malla para que no entren a ese lugar. Este lamentable hecho se da a pocos meses de que un juez de la ciudad de Cartagena ordenará al Estado colombiano establecer una política para la protección y conservación de esta especie fundamental para la vida en la tierra, pues son una de las especies responsables de la polinización, proceso que permite que se fecunden las flores y den así frutos y semillas. 149 acueductos rurales han mejorado la calidad de agua en el departamento del Valle del Cauca, según el informe entregado por la Unidad Ejecutora de Saneamiento del departamento Vallecaucano. Ante la grave problemática que enfrentan los acueductos rurales del Valle del Cauca, el gobierno de Ilian Francisca Toro, con apoyo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle, intervino con un plan de mejoramiento, lo cual ha permitido mejorar la calidad del agua para 57,000 personas. Es un plan que hasta el momento, a corte de hoy, ha mejorado la calidad del agua en 149 acueductos, ha garantizado la potabilidad del agua en 99 de ellos y ha beneficiado a 57,000 habitantes rurales de la ruralidad del Valle del Cauca, campesinos y campesinos, niños y niñas. Este plan se reactivó desde el 2018 con el apoyo de empresas públicas y privadas del departamento que han invertido cerca de 6,000 millones de pesos y las alcaldías 1,200 millones de pesos. Lo que hemos hecho es reactivar la acción garantizándole la normativa legal a la UES para poder acompañar la alcaldía que tiene la responsabilidad primaria de garantizar el agua rural a la población. El plan, que en el 2018 le apunta a recuperar otros 160 acueductos rurales, según la UES Valle, no había sido considerado desde hace 12 años. En paro se declararon en su primer día de clases los estudiantes y docentes de la institución educativa Nemesio Rodríguez Escobar de la vereda La Palma, zona rural del municipio de Río Frío. Exigen el arreglo inmediato de un pozo séptico cuyos olores afectan a toda la comunidad educativa.
Más de 80 estudiantes de la Escuela Rural Nemesio Rodríguez Escobar de Río Frío no pudieron recibir clases, pues los malos olores de un pozo séptico les agobian al punto de no poder ingresar a la institución educativa. Desafortunadamente, arrancamos el año escolar con paro de padres de familia y estudiantes porque la Alcaldía Municipal de Río Frío ha fallado en la construcción del pozo séptico y enfrentamos una grave problemática sanitaria para que la educación de los niños pueda ser una realidad. Estamos en paro, esa fue la decisión de los padres de familia y los estudiantes. Requerimos de la presencia inmediata de la administración municipal del municipio de Río Frío para que se resuelva esta grave situación. Somos padres de familia de aquí de la sede de Gran Colombia, tenemos una gran problemática, que los pozos éticos no funcionan. Vamos a hacer paro hasta que el señor alcalde del municipio de Río Frío se presente a solucionarnos la problemática. Tenemos más de 80 niños sin clases, no es justo. Sí tenemos derecho a la educación. La comunidad educativa espera una oportuna intervención de la Alcaldía de Río Frío para solucionar la problemática de los malos olores y permitir así que los niños puedan retornar a sus clases con normalidad. Si quiere economía, calidad y precios, visite Distribuidora La Favorable. Granos, abarrotes, frutas, carnes, bebidas, dulcería, enlatados, productos de aseo y mucho más. Su canasta familiar, cómprela en Distribuidora La Favorable. Calle 21, número 2476, Tuluá. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales aquí en CNC Noticias y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. Inicia el año ahorrando. Gánese el 15% de descuento. Sí, el 15% de descuento cancelando en enero su impuesto predial unificado. En industria y comercio podrá obtener el 12% de descuento cancelando este mes. Con su apoyo, en el 2019 seguiremos transformando a Tuluá. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Gracias por preferir CNC Noticias. Las unidades del Gaula de la Policía del Valle del Cauca realizaron actividades preventivas en los diferentes centros carcelarios y penitenciarios del departamento. En estas actividades se les brindó a los visitantes información para evitar ser víctimas de extorsión, además de no ser partícipes de ese flagelo sirviendo como cuentavientes, retirando dinero producto de posibles pagos extorsivos, convirtiéndose en cómplices de este delito. En este fin de semana se realizaron diferentes actividades en diferentes centros penitenciarios y carcelarios, dando a conocer a la comunidad en general lo relacionado con el secuestro y la extorsión, dando a conocer nuestra línea de emergencia 165, 24 horas disponible a nivel nacional. De igual forma, nuestro COPI, yo no pago, yo denuncio. También dimos a conocer ante la comunidad que no seamos partícipes a la vez, colaborando con aquellos delincuentes para que extorsionen
a la comunidad en general. Tengamos en cuenta las recomendaciones de autoprotección, medidas de seguridad. Además, se le invita a la comunidad a denunciar si está siendo víctima de los delitos del secuestro y la extorsión a través de la línea 165 del GAULA de la policía. De igual forma, cualquier situación especial que se les presente, comuníquense con el GAULA directamente. Estamos atentos las 24 horas para atender los casos de secuestro y extorsión. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de materiales y pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Somos Barrios y Compañía S.A.S., distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente@barriosicia.com o al teléfono 225-2581. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y Contec, bebida natural, que no le falte en sus hogares, Panela El Trébol, energía para toda la vida. Un joven realizador audiovisual de la ciudad de Buga denunció a través de redes sociales un presunto abuso de autoridad por parte de unos integrantes de la Policía Nacional. El hecho se habría presentado cuando el afectado grababa con su teléfono celular momentos cuando las autoridades le quitaban a un malabarista su puesto de trabajo. En horas de la noche del pasado 25 de enero, Andrés Felipe Ortiz, a través de las historias de la red social Instagram, denunció un presunto abuso de autoridad. Necesito contarles algo en este momento. Tuve un percance con la policía, me detuvieron unos de la SIJÍN porque estaba grabando un video en la calle. Estaban quitándole a un malabarista el puesto de trabajo en la esquina. Me pararon los de la SIJÍN, me sacaron un arma. Nos pidieron los documentos, se los dimos, de ahí llamaron a una patrulla porque supuestamente estaban muy altaneros. Todo eso está en algunas partes en registro de video, ahorita se los voy a mostrar. Me llevaron para la patrulla, me llevaron para la comisaría. Cuando estaba en la comisaría, nos llevaron a mi amigo y a mí, que íbamos en una moto, para un cuarto, a supuestamente verificar las identidades de nosotros. Ahí mi amigo se sentó y me dijeron que me sentara y yo no me quería sentar, y el mames estaban dos policías, dos de la SIJÍN y dos que trabajan ahí en la policía de civiles. Me dijeron que me sentara, yo dije que yo no me quería sentar. El man dijo: senta, es que no estás en tu casa. Y yo dije: no, es que yo no me quiero sentar porque yo no he hecho nada, no tengo por qué estar aquí. Y justo cuando le dije eso, me metió un golpe en la cara, después me metió dos más acá y acá, y me dijo: es que no estás en tu casa. Así, tal cual. En rueda de prensa, el realizador audiovisual dio a conocer los motivos por los cuales estaba grabando el proceso que realizaban las autoridades. Pues yo estaba en la moto con un amigo y yo vi que la policía estaba haciendo un procedimiento, estaban quitando a un malabarista de un semáforo, y yo saqué mi celular para grabar, y justo cuando volteé después del semáforo, nos abordaron dos personas de civil en una moto armados, mostrándome el arma, diciendo que eran de la SIJÍN y que nos teníamos que detener para mostrarles los documentos. Entonces nosotros paramos y les pasamos los documentos, mi amigo y yo,
pero ellos nos abordaron de forma muy agresiva. Yo le dije, listo, usted me puede abordar, pero es que usted no tiene por qué abordarme de esa manera. Yo no estoy cometiendo ningún delito, lo que yo estoy haciendo es totalmente legal. El joven recibió 5 días de incapacidad. El comandante del primer distrito de policía Buga se pronunció ante estos hechos y dio a conocer que los entes de control avanzan con las respectivas investigaciones. Andrés Felipe Ortiz, para establecer su plena identidad, el ciudadano en ese momento fue renuente al requerimiento de identificación. Por tal motivo, estas unidades requirieron el apoyo para trasladar el ciudadano a las instalaciones del comando del distrito de policía Buga para establecer su plena identidad bajo la aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia. En primera instancia, los uniformados manifiestan que se trató de una verificación de la plena identidad. ¿Y esa plena identidad las faculta ustedes para golpearlo, para, digamos, por eso aquí también raya un tema y va hacia lo penal en el entendido que se puede configurar estos delitos a los que fue sometido el ciudadano? Vuelvo y manifiesto que la institución es muy tajante en el sentido de que cualquier actuación que se aparte de la Constitución y las normas de la ley es debidamente sancionada por la Policía Nacional. Y este hecho ha generado la reacción de diferentes personalidades, entre estas el alcalde de Guadalajara de Buga, quien ha solicitado celeridad en esta investigación. Bueno, como primera autoridad de policía del municipio, lo que he solicitado a los altos mandos, al comandante de estación, al comandante de distrito de Policía Buga, es que se dé celeridad en las investigaciones, que se dé pronta solución a esta investigación y que por supuesto se esclarezcan los hechos. Aquí lo que queremos es que la ciudadanía, que la policía, siempre tengamos la tolerancia siempre que prevalezca en este y en todos los casos. Lo que queremos es que a la comunidad se le respete y por supuesto siempre la policía también estamos allí atentos a las situaciones que se produzcan. Humberto González, gerente de Ferriobra, recibió un importante reconocimiento. Esta es una información de las organizaciones empresariales destacadas en la región. Buenos Negocios es presentado gracias a Inversiones Tuluá, líder en la región. El empresario tulueño Humberto González fue homenajeado por la compañía Henkel colombiana al convertirse en uno de sus socios estratégicos más importantes en el Valle del Cauca. La verdad, complacido hoy por este homenaje que me está haciendo la compañía Henkel a una empresa de la ciudad de Tuluá, a una empresa que ha generado empleo, a una empresa que ha contribuido con el desarrollo de la ciudad. Henkel colombiana califica y reconoce a Ferriobras como uno de los motores empresariales más importantes en el departamento. Para nosotros este es un reconocimiento a un proyecto empresarial exitoso. Creemos en esta compañía porque tiene planes sólidos y se ha consolidado como nuestro motor de desarrollo para la zona del Valle del Cauca. Tiene planes ambiciosos, tiene estrategias sólidas, tiene una estructura comercial y logística muy conveniente y muy asertiva para desarrollar los planes de negocio de nuestra compañía. Como titanes califica a este empresario vallecaucano a su equipo de trabajo porque gracias a ellos ha logrado materializar grandes obras en el departamento y ha llegado a cientos de hogares vallecaucanos brindándoles mejor calidad de vida. A ver, es un reconocimiento a un esfuerzo, a una lucha. La verdad quiero aprovechar para agradecerle a todo ese equipo de trabajo que está día a día haciendo que estos proyectos salgan adelante. Sin ese equipo, sin ese factor humano sería imposible llegar a estos objetivos tan claros y tan contundentes. Buenos Negocios felicita a Henkel colombiana y a Ferriobras por demostrar que la unión hace la fuerza. Este matrimonio o esta alianza, la idea es que nos perdure muchos años. La verdad, estamos en dos grandes empresas. Ferriobras es una empresa que tiene unos proyectos a largo plazo, tiene otros a corto plazo, y sabemos que es una compañía de una trayectoria de muchos años y pensamos que nos acompañen durante todos estos años que dure nuestra empresa. Buenos Negocios es presentado gracias a Inversiones Tuluá, líder en la región.
Y mucha atención con esta noticia. La gobernación del Valle del Cauca presentará propuestas de alivios tributarios para los morosos en pagos de algunos impuestos ante la Asamblea Departamental. La gobernación del Valle del Cauca se encuentra estudiando la posibilidad de aplicar alivios tributarios para quienes presentan mora en el pago de impuesto de vehículo automotor, aprovechando que la reciente ley de financiamiento lo permite para algunos casos. Tres situaciones especiales en el tema de determinación de deudas por mutuo acuerdo: un 80% de descuento en intereses y sanciones. Hay un principio de favorabilidad que también está inmerso dentro de esta ley de financiamiento, que permite hasta un 70% de descuento, y una tercera condición, que son un descuento del 50% a sanciones por deudas no tributarias. Los alivios tributarios se aplicarán en aquellas deudas que se encuentren en liquidación oficialmente determinada, y cabe señalar que para los que ya tienen proceso de embargo no se aplicarían los alivios tributarios. En el caso del departamento del Valle, tenemos sobre las vigencias 2013 y anteriores todas estas deudas oficialmente determinadas, y esas serían las que se les aplique una vez es la honorable asamblea pues establezca las condiciones que determina la ley de financiamiento. La propuesta de alivios tributarios se presentará en el mes de febrero ante la asamblea del Valle del Cauca, cuando se lleven a cabo las sesiones extras de la Duma Departamental. Con éxito se cumplió la primera jornada nacional de vacunación. El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe fue uno de los puntos para esta actividad. Esta jornada inició a las 8 de la mañana en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, el cual contó con personal idóneo para atender las necesidades de vacunación de todos los usuarios del centro y norte del departamento. Jimena Zulano, coordinadora de consulta externa, entregó un balance positivo tras la masiva participación de toda la comunidad. Bueno, encontramos el día de hoy un balance positivo en la jornada nacional de vacunación, puesto que la participación fue activa de los tulueños, de ciudadanos de los lugares aledaños a Tuluá. Encontramos que la población con más participación fue los adultos mayores para la administración de la vacuna de la influenza. A los niños se les completó su esquema de vacunación de 0 a 5 años. También encontramos población venezolana que se unió de forma positiva en la jornada de vacunación. La jornada estuvo dirigida a niños menores de 5 años, a los viajeros, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años de edad, quienes serán vacunadas contra el tétano, entre otras. Las vacunas que más aplicamos fueron el esquema de 0 a 5 años. Aplicamos también a mujeres en edad fértil, que son las mujeres de 10 a 49 años con el tétano diftérico. También se aplicó en gran cantidad influenza a los mayores de 50 años. Y encontramos también una situación especial con los viajeros. Se presentaron bastantes personas para la administración de la vacuna de la fiebre amarilla y fue de forma positiva esa administración. Niños, jóvenes y adultos participaron de esa primera jornada nacional de vacunación. Yo vengo de Venezuela y allá no hay vacunas. Y le doy muchas gracias al hospital porque nos atendieron bien, no nos rechazaron por ser venezolanos y atendieron muy bien al niño y a mí también. Muy buena, excelente. Y todo el mundo debe de acudir a esto porque es muy necesario que la gente esté preparada e inmunizada para tanto mal que aparece ya. Cada año lo hago. Muy buena, muy excelente, excelente. Ahí no hay que se quejen porque la cosa es bien, bien, buena atención. Bueno, la S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá participa de forma activa de estas jornadas, ya que los lineamientos del Ministerio y del Gobierno Nacional, también del Plan Ampliado de Inmunizaciones, así nos lo exigen. Nosotros lo que hacemos es contribuir al mantenimiento de la salud porque estamos volviendo a ser los mejores. Y precisamente, si usted no alcanzó a participar en esta jornada de vacunación, no se preocupe, preste mucha atención porque el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe presta este servicio todos los días. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, vacuna en los siguientes horarios: de 8 de la mañana a 11 y media de la mañana y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Vacunamos con para el cumplimiento de esquemas, para las mujeres en edad fértil, para las mujeres gestantes que requieran la DPTA celular, para los mayores de 50 años y también, muy importante, para las niñas de 9 a 17 años para su vacuna de BPH. Bueno, las personas que vengan a vacunarse, ¿en qué deben traer? Bueno, las personas que vengan a vacunarse deben de traer su carnet de vacunación para hacerle el seguimiento a las vacunas y el documento de identidad. Esta es la importancia de estar al día con las vacunas.
La importancia de la vacunación es para mantener la salud de la comunidad, para evitar enfermedades transmisibles y para así protegernos de futuras enfermedades que se presenten. Y fue inaugurado el bulevar de la calle 25 de Tuluá. En este evento se rescataron los andenes peatonales, mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad. El alcalde de los tulueños, Gustavo Vélez Román, entregó oficialmente los andenes de la calle 25 en un sencillo acto público acompañado de la comunidad, recalcando la importancia de rescatar los andenes de la ciudad para los peatones, mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad al tiempo que dinamiza la economía del sector. Sí, muy contentos de poder entregar ya oficialmente los andenes de la calle 25, la segunda etapa que hicimos desde la transversal 12 hasta la carrera tercera, y sobre todo recibir de la comunidad palabras de agradecimiento, de satisfacción. La gente realmente está muy contenta con la adecuación de los andenes y los espacios para que se puedan desplazar los peatones. En la recuperación del espacio público estamos haciendo una inversión gigantesca y continuaremos este año en la misma tónica, recuperando los espacios públicos, recuperando los andenes, permitiendo que los ciudadanos puedan caminar tranquilamente sin obstáculos y que el desplazamiento también se facilite para las personas en situación de discapacidad o para los adultos que ya tienen problemas de movilidad. Son más de 12 metros cuadrados de andenes peatonales con zonas verdes, franjas táctiles, rampas para las personas con movilidad reducida y bahías para vehículos, entre otras obras complementarias. Poder mantener todos estos espacios libres, habilitados para los peatones, que la misma ciudadanía se encargue de mantener y de velar porque estos espacios no sean ocupados, que los comerciantes, que las personas que tienen sus casas o sus actividades comerciales al frente de estos sitios habilitados respeten ese espacio público, que lo recuperamos para la ciudadanía, que también es una ventaja para ellos, porque en la medida en que la gente se pueda desplazar, en la medida en que la gente se pueda movilizar, pues seguramente también harán uso de las actividades comerciales que se den. Eso es lo que nosotros más que cualquier otra cosa pedimos, que la gente se apropie, que el sentido de pertenencia de cada uno de nosotros aflore en el mantenimiento, en el cuidado de los espacios que se han rehabilitado. Nos sorprendió muchísimo que se han dañado algunos árboles que parece que los han dañado. Nosotros queremos volverlos a plantar, pero pedirle a la ciudadanía de que apadrinen esos árboles que nosotros estamos sembrando, que ahora se ven pequeños y aparentemente no muestran nada, pero cuando en un futuro sean grandes, sobre todo esos guayacanes, comiencen a mudar hojas, tengan colores, va a ser un sitio muy lindo, va a ser un espacio muy lindo, y la calle 25 tiene esa consideración especial. Este proyecto de renovación de la calle 25 se cumplió en dos fases. La primera inició desde la carrera 22 hasta la transversal 12 y se efectuaron 5.961 metros cuadrados de andenes, y en la segunda etapa se construyeron 6.096 metros cuadrados entre la transversal 12 y la tercera. Asimismo, se intervino la capa asfáltica con la técnica del topping para recuperar esta vía desde la carrera 28 hasta la salida a la vía Nariño. Y esta es una muy buena noticia para la región. La gobernadora del Valle de Lilian Francisca Toro recibió en España un reconocimiento especial por su labor destacada en la promoción del turismo de la región. En el marco de la Feria Internacional de Turismo Fitur, una de las ferias más importantes del mundo en su género, que se desarrolló en Madrid, España, la gobernadora del Valle del Cauca, Lilian Francisca Toro, recibió el premio Q 2018 por la promoción del turismo de calidad que hay en el departamento. La magia del Valle del Cauca reside en la diversidad. Esa que logra que nuestra tierra sea una aventura para los sentidos. Somos un valle de páramos, bosques, selvas, ríos, lagos y el imponente océano Pacífico que baña nuestras costas. Somos además uno de los lugares más biodiversos en el mundo. El premio fue otorgado por el Instituto para la Calidad Turística Española por convertir al turismo en un eje fundamental en el país tras el proceso de paz. En nombre del Valle del Cauca y de Colombia, agradezco al Instituto de Calidad Turística Española, a su presidente Miguel Mirones y a Fernando Fraile, este reconocimiento que nos compromete a continuar trabajando por el desarrollo turístico sostenible y de calidad de nuestra región. Y es que el Valle del Cauca también ofrece el llamado turismo de reuniones o negocios, donde empresarios encuentran grandes posibilidades de ampliar sus horizontes. Somos también un destino religioso y una región escogida para el turismo de reuniones y convenciones. Los esperamos en el Valle del Cauca al ritmo del Pacífico, para que vivan una aventura que seguramente jamás van a olvidar. El objetivo del gobierno departamental es lograr atraer 4 millones de turistas al Valle del Cauca en el año 2019. En CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día.
El dólar bajó 0.31% y se vende a 3.150 pesos con 58 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 261 pesos con 14 centavos. El precio del café subió 1.92% y se vende en los mercados internacionales a 104 dólares con 75 centavos. La tasa de referencia de ETF subió 1.32% y llega a 4.62 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.24% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.602 pesos con 7 centavos. Hacemos una nueva pausa para comerciales, pero al regreso espere la más completa información deportiva. Ya regresamos. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. En todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Bueno, bonito y barato. Surtitest Tuluá, tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtitex, tienes ropa. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Y regresamos con la más completa información deportiva. Cortuluá enfrentó sus últimos dos partidos ante Universitario de Popayán, esto como preparación de cara al torneo Águila. En el estadio 12 de octubre se jugaron dos compromisos. En el primero ganó Cortuluá 1-0 y en el segundo encuentro el marcador quedó 1-1. Pues son partidos que son de preparación, que se van ya acercando el inicio del torneo y es importante pues el triunfo, pero más que todo pues el funcionamiento. Con 3 semanas ya de trabajo, donde hay una acumulación de cansancio, donde ya queremos ir soltando el equipo y bueno, esta semana va a ser crucial para ratificar lo que se hizo hoy en la práctica, sobre todo el resultado, pero ya complementarlo con un triunfo ante Tigre en la primera fecha. Bueno, hubo variantes que seguimos observando para ir encontrando ese equipo que inicie la primera fecha. Ya uno va viendo sobre todo los extremos quién va siendo el jugador, si Guillermo Murillo, Jensen Izquierdo, Miguel Medina, ir mezclando y ya esta semana ratificar pues los jugadores que arrancarían contra Tigres. Ya suenan algunos nombres que estarán en el onceno inicialista en el primer partido de Cortuluá ante Tigres Fútbol Club. Tenemos ya algunos jugadores, el caso pues de Mayer, de Montaño, de Roa y de Córdoba, que son jugadores primordiales ahí, el caso de Guillermo, nuestro arquero, pero hay que seguir buscando los otros. Tenemos dificultad en el sector derecho como lateral, a buscarlo bien esta semana, ratificar esos puestos. Pero bueno, es una semana larga, es de lunes a lunes, que ese es nuestro primer partido y vamos a tener la tranquilidad de sacar un buen equipo ya para la primera fecha. Se espera tener a los nuevos refuerzos en óptimas condiciones para enfrentar a Tigres. Mientras tanto, el equipo tricolor pero femenino se quedó con el título del cuadrangular de fútbol realizado en el municipio de La Tebaida en el marco de la celebración del Carnaval de la Vida. El evento deportivo sirvió de fogueo para los equipos que se preparan para la Copa Profesional de Fútbol Femenino en
Con el título para Cortuluá, culminó con éxito el primer cuadrangular femenino de fútbol en el municipio de La Tebaida, evento que contó con la presencia de los oncenos de América, Orso Marzo, Quindío y Cortuluá. Agradecer a los equipos participantes, al América de Cali, a Cali, al Cortuluá, al Orso Marzo, equipos que son profesionales y que vinieron a engalanar este municipio, obviamente después de la conmemoración de los 20 años del terremoto. Este cuadrangular ha sido muy exitoso, hemos tenido mucho afluente de personal en el público y obviamente equipos grandes de nuestra nación y con jugadoras mundialistas. La idea de la alcaldesa Patricia Buitrago Giraldo era proyectar el fútbol femenino así como se viene proyectando a nivel nacional, pero no solamente el fútbol femenino, también tenemos las finales mañana domingo del torneo 99-2000, los muchachos nacidos en ese momento de crisis y que hoy en día son grandes glorias del fútbol, del deporte tebaidense. Los equipos participantes que se preparan para la Copa Profesional de Fútbol Femenino contaron con varias figuras mundialistas que marcaron la diferencia en este cuadrangular. Primero que nada, agradecerle por venir acá, a la gente que vino a apoyar el fútbol femenino. Y bueno, este torneo acá es muy importante, ya que el torneo de nosotras, la liga, ya empieza el segundo semestre del año. Y esto nos sirve más que todo para seguir trabajando y seguir creciendo como club, igual a los otros equipos, probando jugadoras para ver para el torneo que viene. Venimos trabajando todas juntas desde que acabó el torneo y bueno, es lo que aspiramos todos como instituciones, poder llegar a una final y por qué no llevarnos el torneo del campeonato de este torneo de la Liga Femenina. Yo creo que sin duda alguna hace parte de la preparación que venimos teniendo todos y yo creo que es un primer paso para empezar a soltar la pretemporada. De todas formas, todavía falta muchísimo para la Liga Profesional y yo creo que todos los equipos apenas estamos en plena construcción y este tipo de torneo nos da eso, empezar a medirnos para saber a qué le tenemos que apuntar. Bueno, espero este 2019 que hagamos una excelente pretemporada, que lleguemos muy bien al torneo y que la Liga realmente sea extraordinaria para todos los equipos que nos estamos preparando. El fútbol femenino hizo parte del Carnaval de la Vida, dentro de la programación diseñada para conmemorar los 20 años del terremoto en La Tebaida. Mientras tanto, la selección de Tuluá de fútbol masculino se prepara para mejorar su actuación en los próximos Juegos Departamentales que se disputarán en Buenaventura. El reto principal del equipo de fútbol masculino para este año son los Juegos Departamentales. Los tulueños esperan mejorar los resultados obtenidos en las pasadas justas. Sí, tenemos un reto, un desafío grande y un compromiso con el fútbol de Tuluá. En la pasada versión Cartago 2017, pues Tuluá disputó la final con Palmira, la cual perdió por marcador de 2-1. Entonces ahora tenemos el compromiso de traer la medalla de oro para Tuluá. El equipo ya lleva varias semanas entrenando debido a que se acerca la clasificación y el objetivo del conjunto es superar esas pruebas. El año pasado se trabajó a partir del mes de febrero con las escuelas haciendo el proceso de captación y de selección de los jugadores y ya tenemos el grupo inscrito de 25 jugadores, en el cual en este año ya comenzamos, esta es la segunda semana de trabajo, porque se aproxima la fase de clasificación. El equipo se prepara arduamente para no volver a cometer los mismos errores que en los Juegos Departamentales en Cartago 2017. No, precisamente ahora estamos hablando con el grupo y queremos tener un grupo que no sea muy limitado en cuanto a titulares, que sea un grupo solo de 12 o 13, no, queremos un grupo que sea más compacto, que desde la parte técnica se pueda mirar hacia el banco y podamos contar con soluciones con jugadores de buen pie. Y se les ha nombrado a ellos cuál es el objetivo, cuál es el compromiso y qué es lo que se pretende con ellos. Se les está mostrando que se puede, porque Tuluá es cuna de buen fútbol y de buenos deportistas. Entrenamientos que se adelantan en las instalaciones del estadio 12 de octubre. En el primer día del torneo Open British de parapente que se realiza en Roldanillo, dos colombianos se destacaron en el top 3 de este deporte. Con una prueba de 84 kilómetros de distancia, los 130 pilotos en competencia comenzaron el campeonato. Un fuerte viento del oeste fue el gran impedimento para que muchos de ellos aterrizaran kilómetros antes de la meta. La jornada se llevó a cabo sin ningún problema y dos colombianos se ubicaron en el top 3 de la clasificación general. El santanderiano Edinson Álvarez fue el ganador del día con 987 puntos. 84 kilómetros. Al comienzo logré estar un poco con la montaña. Tuve como buen desempeño en la montaña.
montaña. Antes de la baliza nos juntamos todo el grupo. Fue bastante técnico cruzar el valle dos veces y al final desafortunadamente entró el viento del Pacífico con algo de intensidad y bueno, fue un poco difícil esos últimos 10 kilómetros de la prueba. Los 130 pilotos, 120 hombres y 10 mujeres subieron este lunes de nuevo al despegue Aguapanelas, ubicado en la vereda La Tulia, al oeste de Roldanillo, para alzar vuelo desde temprano. El recorrido solo lo conocen los pilotos, pero gracias al fenómeno del Niño se pronosticó un excelente clima e incluso los jueces se atrevieron a anunciar una válida de más de 100 kilómetros de distancia. Y hasta aquí la información deportiva. Una pausa para comerciales y ya regresamos con Zona Rosa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Super Giro, Super Super Giro. Buenas tardes, ¿puedo realizar un giro? Buenas tardes. Lo que quieran. No importa la hora. Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. Lo que quiera a nivel nacional. Inseguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con Super Giro. El giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? Super Giro. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Super Giros. Bienvenidos a Zona Rosa, feliz inicio de semana, vamos con esas buenas noticias. Para todas esas mujeres que buscan reinventarse, Teluro Producciones le trae la oportunidad de verte cerca a Ana Giraldo, que nos viene a hablar sobre su conferencia de Guerreras en Tacones. Veamos. Hola familia CNC Tuluá, ¿cómo están? Otra vez aquí hablándole de temas que les puede sumar en su día a día. Hoy les vamos a contar sobre Guerreras en Tacones, que es una conferencia maravillosa en la que las mujeres pueden encontrar la oportunidad de trabajar en ellas mismas, de volver a ser protagonistas en su vida. Inicialmente hablamos de todo lo relacionado a la parte del ser, el hacer y cómo estamos pensando en nuestro bienestar. ¿Qué lugar ocupa el bienestar de la mujer en el día a día? Aquí te traigo una pregunta a ti, mujer, que estás viendo en este espacio a CNC, y es, ¿cuán importante es para ti el cuidado personal? Empezamos a olvidarnos de nosotras, de nuestro cuidado personal o de salir muy bien. De ello que veamos mujeres en semáforos maquillándose, de ello que veamos mujeres terminando de organizarse de camino al trabajo o de camino a llevar a sus hijos. Y creo que es algo que debemos reevaluar. ¿Por qué? Pues porque deberíamos iniciar por nosotras, por nuestro bienestar, por nuestro cuidado, porque lo que vemos es lo que sentimos. Y si ante el espejo vemos una mujer mal arreglada, una mujer que sale a la carrera, pues eso es lo que vamos a proyectar el resto del día. Que pongamos el celular muy lejos de donde podamos alcanzarlo en la cama, que esa es una estrategia para no procrastinar la levantada, para evitar esa alarma de los 5 minutos más que a todos nos pasan, pero vamos a ir trabajando en ello. Y así como mujeres vamos a tener más tiempo. También vamos a hablar de todo lo relacionado a la pareja, nuestra pareja, cómo estamos dedicando el tiempo a la pareja, qué estamos haciendo para que esa relación no apague su llama. Muchas veces damos por sentado que las personas que están con nosotros tienen que quedarse ahí y muchas veces tenemos la oportunidad de culpar al otro de por qué se acabó la relación o por qué fue con alguien más. Finalizando, pues en esa conferencia hablamos de sexualidad y tabú, porque en los temas sexuales tenemos mucho que aprender, mucho que evolucionar y mucho que trabajar. Que no se hable en voz baja, que no se hable en escenarios que no se deben, que se hable con los expertos y que podamos empezar a llevar una vida más sana, una vida más feliz, con mucho bienestar y con una vida sexual muy feliz. Gracias por este tiempo. Espero que ustedes apliquen un poquito de lo que hemos hablado aquí, que si podemos encontrarnos en redes sociales, también puedan hacerlo. Un abrazo, que estén muy, muy bien.
Mujeres, a empoderarse y aplicar todos esos consejos que nos da Ana Giraldo. Y para todos esos jóvenes que aún no han definido su situación militar, el cantante Junior Posada nos hace una invitación. Acaba de una vez y quítame la vida, tan solo eso te falta para acabar conmigo. Hola, ¿qué tal mis amigos de Cartago y el norte del valle? Les saluda Junior Posada y el Distrito Militar número 30 les hace una invitación a todos los jóvenes para que definan su situación militar a partir del 1 al 17 de febrero. Aquí les esperamos en sus instalaciones. Por mi patria, mi lealtad es el honor. Acaba de una vez con esta historia, que no queden recuerdos de tu maldito amor. Te juro que esta vez ya no me importa. Y llega el evento que todos los tulueños estábamos esperando. El Sancocho Fest viene y recargado. Se cocina este año con nuevos ingredientes. El festival multiartístico e intercultural que reúne todas las artes con el propósito de juntar voces y gritar no más violencia, viene este año más recargado que nunca. Y bueno, el Sancocho Fest es un festival multiartístico y cultural que lleva 7 años. La apuesta del Sancocho es contribuir pues en todo el tema de paz, en la reconstrucción del tejido social, pues a partir del arte, a partir de la cultura, a partir de la gozadera, y pues nuestra idea es juntar en una sola olla, en un solo espacio, muchas artes, muchas culturas y muchas personas. La gozadera será desde el 11 al 17 de febrero. Todo está listo para montar la olla. 7 días de intercambio cultural. Es la versión más larga que se ha hecho. Van a encontrar lo que ya pues regularmente conocía la gente, el espacio de tarima, el espacio de teatro, la escuela Sancocho, pero este año tenemos una innovación muy importante, y es que este año vamos a tener como un formato de microfestivales al interior del festival, y es que vamos a tener espacio de breakdance, espacio de música electrónica, vamos a tener espacio para los amantes de la salsa, bueno, vamos a tener muchísimos microfestivales al interior del festival. Entonces todas las personas pueden encontrar allí pues como su gusto, van a disfrutar pues de un espacio diferente, y pues en realidad creo que este año lo vamos a lograr y vamos a tener un sancocho cultural en una misma olla. Bueno, el Electric Sancocho es precisamente una de esas apuestas de este año por tener microfestivales al interior del Sancocho Fest. Nos unimos con unos chicos de acá de Tuluá, un colectivo que se llama Botronic. Ellos también le apuestan pues como a toda la reconstrucción del tejido social, a la construcción de ciudadanía desde la música electrónica. Entonces ellos van a estar ahí pues poniendo su música, y la invitación también este año es que los amantes de la música electrónica nos acompañen, porque pues es la primera vez que tenemos como un espacio exclusivamente dedicado a la música electrónica al interior del Sancocho Fest. Este año el Sancocho se cocina en la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora, un espacio verde para que todos disfruten de la naturaleza y cuiden del medio ambiente. Este espacio es perfecto, es muy lindo, es una zona verde, entonces también vamos a aprovechar eso para tener todo un espacio de picnic. La gente puede llevar su mantita, sentarse ahí, va a estar muy agradable. Entonces, pues, esa es la invitación para todas y todos. El Sancocho Fest es un evento totalmente gratuito. Sin embargo, las personas que quieran pueden contribuir con alimento para mascotas o 1 kilo de material reciclable para personas en condiciones de vulnerabilidad que trabajan con la Fundación Emmaús de Uga. Pero este sancochito se cocina con nuevos ingredientes. Esa es otra sorpresa que les tenemos. Estamos muy felices porque en el marco del festival vamos a inaugurar el Centro Cultural Ciudad Sancocho, un centro cultural que le apuesta pues, tiene los mismos fines del Sancocho Fest, pero va a estar durante todo el año. Entonces estamos muy contentos por eso, diagonal a la Escuela Mercantil, sobre la 30, la gente de Tuluá sabe dónde es. Ahí va a estar el Centro Cultural Ciudad Sancocho, vamos a tener una oferta permanente, vamos a tener talleres, conciertos, bueno, va a estar muy buena, así que esa es otra invitación que les tenemos. La invitación es que del 11 al 17 de febrero en la ciudad de Tuluá, el arte, la cultura, la gozadera, la buena energía se toma Tuluá totalmente. Nos vamos a tomar varios espacios, no solamente el colegio industrial, sino que vamos a estar en la zona rural, vamos a estar en la Casa de la Cultura, va a haber actividades para todas las personas, incluso este año tenemos un espacio para los más chiquitines que se llama el Sancochito. Entonces creo que no hay excusa para no disfrutar, para no apostarle al arte, a la cultura y sobre todo para no apostarle a la paz. La invitación queda abierta para los que se quieran gozar y llevar la buena vibra a este sancocho que se cocina entre todos. Invitados a este sancocho que se cocina entre todos. Bueno, y hasta aquí las noticias de Zona Rosa. Recuerden que la próxima cita es el miércoles. Dios los bendiga. Chao, chao. Y hasta aquí nuestra información en CNC Noticias. Muchas gracias por sintonizarnos. No olviden que estamos también en las redes sociales. Feliz tarde para todos.